Y bueno, esta es la cámara ViewSonic. Como pueden ver, se ve bastante bien. Otra cámara. Vamos a ponerlas que sean como que el mismo ángulo y todo. A ver. A ver qué tal. Mucho mejor la ViewSonic, ¿eh? Esta es la Logitech y esta es la ViewSonic. Oh, más, está bien padre la ViewSonic, ¿eh? Está padre. Ahora voy a configurar el micrófono con la ViewSonic. A ver qué tal se escucha. Este es el micrófono que trae la Logitech. Y vamos a hacer aquí el cambio. Vamos a hacer la prueba con del sonido. Ahorita estoy grabando con el sonido, estoy grabando con la del Logitech, la cámara Logitech, esta que estoy tapando acá. Y esta es la cámara de la ViewSonic. Ahora voy a grabar el audio con mi ViewSonic. Entonces aquí voy a cambiar hacer el switch a la cámara del ViewSonic. Estoy ahora sí ya en la cámara del ViewSonic. ¿Qué tal? ¿Se sigue escuchando bien o no se escucha bien? No sé. Ya lo veré ahora que termine la grabación y poder escucharlos. Entonces, esta es la cámara con el ViewSonic, el audio con el ViewSonic. Ahora me voy a cambiar al audio de la cámara de Logitech. Así que voy a hacer el cambio y voy a estar así contando para que a ver si se escucha, ¿no? Así que voy a hacer el 1, 2, así voy a hacerlo. Entonces voy a hacer eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hice el cambio cuando iban el 9 al 10. Hice ahí el cambio. ¿Qué les parece? De hecho, creo que está mejor el ángulo, ¿no? Como que del. Este se ve hasta más grande, más amplio, ¿no? Yo creo que si quieres hacer un stream de baile o algo así, la ViewSonic es para ti. A ver aquí cómo se ve esto. Así. Aquí con la. Con la otra. Voy a ver si los pongo los dos chiquito. Aquí y acá. Ajá. A ver. Como que en la Logitech se ve borroso. O sea, esta es la Logitech. Esta es la Logitech y esta es la ViewSonic. ¿Ya? Se ve, como que se ven más borrosas mis manos. Ay, yo pensé que la cámara Logitech era buena, ¿eh? Y no, ¿eh? Como que la ViewSonic. Ahora sí que es View de visto. No sé si tenga alguna configuración aquí esto, proyector. Se supone que estoy grabando a emparejar los FPS de salida, o sea, no hay algo aquí que me diga edades acá, emparejar los FPS de salida, tan igual, ¿sí? A ver, aquí FPS máximos. Se supone que ahora ya le puse los FPS máximos a la cámara de Logitech. Y ahora voy a ver a la cámara de ViewSonic si le puedo hacer lo mismo. Propiedades. Ah, es que tipo de resolución y FPS está en dispositivo predeterminado. Ok, entonces aquí debo de poner hacer lo mismo. FPS, dispositivo predeterminado. Ah, ching. ¿Pero por qué me hizo chiquitito? A ver. Entonces, a ver. Miren. ¿Ya ven la diferencia? ¡Wow! La ViewSonic. Por menos de 600 pesos. O sea, costó menos de 600 pesos la ViewSonic contra la Logitech, que cuesta 1000. Ahora no sé en cuestión del audio. Y también. Aquí se escucha diferente el audio de la Logitech contra. Ese es el audio de la Logitech. Y este es el audio de el.
La cámara de ViewSonic. ¿Qué les pareció, eh? ¿Qué les pareció? No lo sé, chicos. Como que me convence más la ViewSonic, ¿eh? Me parece mejor la ViewSonic. Creo que estaba mejor. Está mejor la vista. O sea, hasta por el. No sé. O sea, si me gusta más cómo se ve. A ver, no sé si. Voy a ver aquí. Le doy a. Es que si le doy a restablecer y ve, me hace chiquito. Y aquí, si le doy a esta, restablecer. Se hace grandota. O sea, no hay cómo compararlas. O sea, la ViewSonic la reconoce mejor el Streamlabs. Y lo hace ver más grande. De hecho, hasta puesto que se llevan de poder leer esto, ¿no? Bueno, quedé enamorado del ViewSonic. Pero bueno, no sé, en cuestión del audio ya lo veremos ahorita. Pero bueno, ustedes digan qué prefieren, una Logitech o una ViewSonic. Las dos son según a 1080p. Según son las dos a 1080p, pero bien. La diferencia es que a ViewSonic, la que está más grande, se ve mejor. A mí me gustó más, sinceramente, cómo se ve la. Ahí está. A ver, propiedades. No sé si tenga que ver algo los drivers o algo. A lo mejor ya utilizar codificación por hardware ya mejora la situación. No, se sigue viendo borrosa. A ver. Ven. Me quedo con ViewSonic.